Sí, bueno, por suerte bien, contento. Y nada, con las mejores expectativas de poder hacer bien las cosas en este nuevo inicio que tenemos. Bien, si hablamos de sistema ideal, de un estudiante es ideal, ¿qué sistema de juego te gusta? ¿Qué sistema querés implementar? No, el sistema, si bien el equipo está jugando o hemos trabajado de una manera en la pretemporada, me tengo que adaptar a los jugadores que tengo y a donde mejor se sienta el jugador. Lo que sí no negocio es la intensidad, la agresividad a la hora de tener la pelota, de que en todo momento trate de verse un equipo dentro de la cancha. Después la táctica puede variar según los intérpretes que tengan que salir a jugar, pero no me caso con un sistema de juego, sino tratar de adaptarme a los jugadores que tengo y en base a los jugadores tratar de sacar el mejor provecho. En el partido de Copa Argentina, si bien el rival era una categoría inferior, ¿se vio eso de que me decía de la intensidad, de ir a buscar, de presionar siempre al rival? Sí, hay un poco la idea, lo que pretendemos, por ahí tener un equipo dinámico, intenso a la hora de no tener la pelota y después a la hora de tener la pelota de tratar de encontrar el momento justo como para tratar de lastimar al rival. ¿Tiene un técnico referente para vos? No, técnico, tuve la suerte de tener grandísimos técnicos acá en Estudiantes, pero siempre digo que me fijo mucho por ahí en el Cholo, en Alejandro, y la verdad que trato de fijarme en ellos. Chino, la última, ¿y qué significa dirigir a tantos excompañeros? ¿Se ponen a distancia? ¿Hay momentos y momentos? No, por un lado bueno porque los conozco, sé lo que piensan, sé lo que les gusta, sé lo que no les gusta. Y por el otro lado tenemos bien en claro el rol que ocupa cada uno. Eso lo tenemos bien en claro y es mejor, es más llevadero a la hora del día a día.